¿Te gustan las fancas con salsa de mamá? ¿Fancas? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Qué rico! Despacio, Pilo. Eres igual a tu padre. A él también le encantaban mis fancas. ¿Y al abuelo también? Sí, Pilo. Al abuelo también le gustan mis fancas. ¡Hola! ¡Somos los antiguos Molinet! ¡Hola, pandas! ¿Qué tal? ¡Hagamos la máquina que hace estrellas! ¡Sí! ¡Me gustan mucho las estrellas! ¡Pero quiero alguna ya también y un sol azul sobre el pelo de mi familia! No me gusta que juegues con la comida. Así es, Pilo. Fueron a buscar a los pandabás. Partieron en ese viaje infinito, incierto. Entraron en la oscuridad como quien entra en la boca de un carnag. Y aunque jamás volvieron, la prueba de su éxito nos ilumina ciclo tras ciclo. Los antiguos Molinet cumplieron su tarea, Pilo. Nosotros tenemos que mantener viva la memoria de lo que hicieron. Pero en el pueblo nadie cree en tus historias, abuelo. Nadie cree en la máquina que hace estrellas. La gente no es mala. Esto es algo que ocurrió hace generaciones. Es más fácil para ellos vivir el presente. ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Un autómata sin propósito? No es nada. ¡Espera, espera! Yo necesito algo. Yo puedo darte un propósito. Mi cohete no funciona. Te ordeno que lo arregles. ¿Sabes arreglar cohetes? ¿Eh? Me ofende, caballero. Por cierto, qué raro está el cielo. Vigílame y viala. Vuelvan a sus madrigueras babosas. ¿Con quién piensan que están tratando? Si eligen vivir en la oscuridad, allá ellos. Niña, pandabás. ¡Traduce, chatarra! Espero, señor, que no me castigue por traducir esto. El general Banonita dice que le compra el triple de lámparas al precio acordado, pero solicita se le sume un pequeño bono. ¿Qué bono? Quiere al joven Pandabás como parte del trato. Me caes bien, babosa. Tienes agallas. Dice que yo... Estos insectos no son fáciles de conseguir. El triple de lámparas al precio acordado. Pero te ofrezco otro bono. Pero...